Hola, sean bienvenidos a un nuevo video que me tiene muy emocionada, lo sé. No tengo mucha energía porque es súper temprano, pero tenía que comentarles que ya me encuentro en el aeropuerto. Como ya lo habrán leído en el título, me voy a Santiago con mi papá. Él está haciendo la fila para poder entrar a nuestro vuelo. Vinimos a muy corto tiempo, así que por eso estoy haciendo esta bienvenida sola. Pero bueno, esperemos que todo salga bien. Llegamos en un transfer. Voy a ver si puedo dejarles las informaciones por aquí abajito. La experiencia no muy buena, pero igual voy a dejarle los daticos aquí para que ustedes sepan y estén al tanto de todo esto, porque yo sé que cada dato sirve para las personas que, bueno, necesitan venir al aeropuerto y estar cómodas y todo ese tipo de cosas. Así que nada, nosotros vamos a embarcar y les estaré contando ahí cómo vamos avanzando. ¡Yeah! Mi papá tiene hambre, yo también, nos hemos desayunado. Hemos llegado. Nos recibe Santiago con un clima un poquito atravesado, pues, contrapiezos, pero nada, a darla todo. Vamos a hacer una pausa ahí rapidito para ir al baño y luego me van a acompañar, o bueno, nos van a acompañar hasta Centro Puerto, que son los buses que nos van a dejar lo más cerca posible a un metro. Así que ahí vamos contándoles. Listo, ya pasamos por el baño, ahora vamos a buscar el área donde están los buses que les dije. Estoy un poquito perdida porque, bueno, siempre me lo paso perdida. Siempre estoy perdida. Pero bueno, estamos en eso. Creo que es más adelante. O sea, que salimos como... ¿Tú crees que sea más adelante? Listo, ya pudimos llegar. Miren, tienen que salir por la salida 6. Yo salí como por la 3. Así que por eso tuvimos que caminar un poco más por la salida 6 y se van a encontrar estos letreros. Que en este autobús es que nos vamos a ir, el que se llama Centro Puerto. Entonces los principales destinos son estas estaciones de tren. Nos vamos a quedar en la primera, cualquiera nos sirve porque hacemos combinación. Vamos a ir a comprar los boletos y ahí les digo cuánto cuestan y eso. Oigan, el pasaje tiene un costo de 2.000 pesos. Le tomé una fotito aquí con mi celular de los precios de ida y vuelta, porque yo solamente compré ida. Así que bueno, se los voy a dejar por aquí para que ustedes tengan en consideración estos precios, porque me parece que en verdad es una buena opción, porque yo sé que los Uber, los taxis o como ustedes quieran llamarlo, son bastante costosos. Así que bueno, esto nos va a dejar en una estación de metro más cercana y ahí vamos a hacer combinación para ir acercarnos al Costanera Center para que mi papá conozca ahí. Voy a ir ahí por algo en específico, pero obviamente vamos a aprovechar de comer ahí y luego de ahí nos vamos a ir al hotel para arreglarnos. Esperemos que el tiempo mejore un poquito. Hace un poquito de frío, está lloviznando, pero con toda la actitud para que todo salga bien. Llegado. Así que yo voy a hacer lo que tengo que hacer acá y les cuento más adelante cuando pueda llegar al hotel con mi papá y poner a cargar la cámara para mostrarles nuestra habitación y decirle algunas otras cositas mientras obviamente nos preparamos para ir a donde papá, Luis Miguel. Bueno, después de como 5.000 metros del metro de Santiago, pudimos llegar al fin a nuestro hotel. Espero que me escuchen porque mi papá ya está en modo ambiente de Luis Miguel, entonces
Si no se escucha tanto es por culpa del papá. Pero nada, eso, quería era como enseñarles más o menos nuestra habitación. Yo tampoco entiendo. Mi papá ya puso su ropa para que todo el mundo se entere en lo que él se va a poner. Ahí está nuestra cama, hay una alfombra, hay una mesita. Ahí está acá, esta me gusta mucho. O sea, falta mucho más luz. Así que nada, este espejo me gusta bastante. Y la mesita, ahí donde mi papá está viendo su artista preferido. ¡Ay, pa! ¡El regalo de mi papá! Le hice un regalito a mi papá. Obviamente este es lo más especial de todo. Aunque él nada más se fijó en Luis Miguel y vio el girasol. Mire, este regalo del concierto fue por tus 50 años, obviamente. Tus 50 años por el día. Decir. ¿Pero por qué ya vas a llorar? Es necesario decir los 50. Sí. Mire, voy a leerle la tarjetita a mi papá. Ajá. Que tiene ahí a Luis Miguel. Y un mensajito bien bonito. ¿Y en serio no nos parecemos? No nos parecemos, en serio. Son dos gotas de agua, son igualitos. Me confundí. Mira. Si ¿Sí te pareces un poquito, papá? Bueno, en fin, voy a leerle la tarjetita a mi papá. A ver, pero no vas a llorar, ¿sí? Es que mi papá uno le dice, bueno, felicidades por... Y ya está llorando. Dice, falle, junto a la reina amada, ahí va a llorar. Sigue. Falle, junto a la reina amada, deseamos que solo alegrías y bendiciones continúen llegando a tu vida y que Dios te siga dando fortaleza para continuar adelante y seguir acompañándonos, o bueno, acompañándome en esta vida que lejos de ser perfecta es mucho mejor cuando tú estás cerquita de mí. Y aquí también puse que hoy la pases increíble y recuerdes que hoy sí verás a Luis Miguel de verdad y no el doble. Hace frío y mucho viento. No lo voy a cerrar porque está. Hace mucho frío. Mucha brisa fría. A mí me gustó la habitación. Bueno, lo único que no me gustó es esto, nada más. Y tiene este como mini closetcito, donde ahí nos pusieron unas sábanas por si tenemos frío. Así que eso. Está linda. Pero el baño está justo afuera. Y el baño es privado, pero está afuera. Así que vamos a ir para allá para también mostrárselos. Nuestra habitación es la nueva, así que el baño es el 9. Ay, no. Está lindo. Este es el baño. No sé por qué nos tocó así. Como que estuviese afuera, pero igual está lindo. Me gusta, en verdad me gusta. Hay buena luz, nos dejaron dos toallitas, otra toalla. Tiene el espacio y está bastante lindo. Ay, mira, ahí hay un secador. Y está súper lindo. Bueno, y el hotel igual abajo. Voy a ver si puedo ir a bajar rapidito para mostrarles. Si no, bueno, cuando nos vayamos. Serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Pero esta es una de las salas de estar. Por aquí está otra. Allá está recepción. Y está este espacio lindo que me encanta demasiado el piso. Y por acá está como esta área de cocina. Incluso mi papá se hizo un café ahorita. Bueno, allá está. Con la taza de café. Y bueno, por acá hay una cocinita. Y allá está el patio, pero está lloviendo. Eso es lo único triste del día de hoy, que está lloviendo y bastante. Pero bueno, esperemos que todo salga bien, se disfrute. ¿Será que vamos a disfrutar?
lo que uno hace por Luis Miguel, vale. Papá, bajo lluvia. Oigan, son las 8, pero Luis Miguel sale. Uy, se ve terrible mi teléfono, lo siento. Luis Miguel sale a las 9 y nosotros estamos ready. Pero cansados. Pero nada, aquí estamos. Nos dieron pulserita. ¿Te dijeron cómo se enciende? Cuando salgo Luis Miguel, hasta lo que sale la primera canción, se enciende. ¿De verdad? Me encantó. Punto positivo, Luis Miguel. Ya vamos llegando al aeropuerto y quería decirles algo muy importante. Y es que, es algo importante, que el bus que nosotros tomamos aquí desde el aeropuerto para venir hasta acá, hasta el aeropuerto, lo toman ahí mismo en... También salen los de Turbus. Lo toman ahí mismo afuera del metro Los Héroes. Entonces perfecto, porque por lo menos yo en esa estación fue en la que me quedé y me sirvió perfecto para regresarme. Quitan igual 2.000 pesos. Así que me parece un buen dato, porque así uno obviamente se ahorra más dinero. Espero que a ustedes también les sirva. Y nada, recuerden suscribirse al canal y estar atento de todos los videos que están por venir. He abandonado por aquí, lo que pasa es que no me pude llevar la cámara. Al Movistar Arena preferí evitar y me llevé fue mi teléfono. Y obviamente hice algunas tomas con mi teléfono, espero que no salgan tan terribles y lo pueda anexar a este video. ¿Qué les puedo decir? Son las 12:23 y acabamos de llegar. El concierto estuvo demasiado perfecto. Quiero hacer el corte del video porque yo sé que mañana va a ser bastante complicado. Y bueno, nada, quiero darles las gracias por acompañarnos en este video, en toda esta travesía, y que ustedes hayan sido parte de este gran día desde el comienzo. Y nada, quiero recordarles que se suscriban a mi canal, que le den like, que lo recomienden, que comenten el video cuál fue su parte favorita, que me sigan por supuesto por mis redes sociales como @suigb en Instagram y TikTok. Y bueno, estén al tanto de todos los videos que próximamente van a venir. Los quiero muchísimo. Cuídense. Chao.